Y en Cincinnati hay alguien que puso, bueno, su mente para idear, para pensar en este disparador increíble de esta propuesta napolitana, y es Francisco, uno de los mentores del lugar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestra casa. Bueno, yo primero, como te dije fuera de cámara, asombrada del bello lugar y de la propuesta tan puntual y tan con ese tinte glamoroso de un producto que es como de la abuela, ¿no? Exactamente, sí, tratamos de hacer algo que guste, que salga muy bien y que más que nada que la gente se vaya muy contenta. Bueno, ¿cómo surge esta idea? El lugar es fantástico. Mirá, uno de los socios nuestros hizo el curso en Nápoles de la pizza napoletana y nos metió un poco en todo este mundo, nos metió en toda esta locura del horno ese hermoso que está ahí atrás. Ay, qué es. Te digo, es una estrella de cine. Es espectacular, la verdad que la gente viene y saca fotos con el horno, no lo podemos creer. Y lo tenía guardado en el garage, y bueno, un día fuimos, nos hizo pizza, nos encantó, y decidimos armar todo este restaurante que quedó espectacular después. Un restaurante que, como dijimos, rescata esas recetas desde lo más profundo, porque se fue a Italia, como dijiste, a descubrir cómo se hace esa pizza que tiene sus secretos. Exactamente, sí, el proceso en el que se hace es distinto al de la pizza tradicional. Es una masa que se hace en 24 horas, tiene un trabajo muy importante. Y bueno, y todos los materiales que usamos para la elaboración es todo de primera y la mayoría importados de Italia. Así que es un producto muy cuidado. Elegir este lugar también fue estratégico. Es un lugar donde las oficinas y las grandes empresas están girando, donde todo lo que es empresarial de alta gama está girando y el turismo. No fue casual. No, exactamente. Ya conocíamos la zona, tenemos otro restaurante aquí en la zona, así que nada, fue espectacular. Es un lugar muy lindo, con una plaza única aquí en la puerta para poder disfrutar, que en el microcentro no existen lugares como estos. ¿Cómo fue encontrar el equipo, no? Porque ahora en un ratito vamos a conocer a Ata, que va a charlar con nosotros. Y bueno, ¿cómo fue este descubrir de Ata, de Federico Cuco? O sea, ¿cómo se armó este grupete? Y nada, arrancamos, como te decía, primero con la pizza y después empezamos a ver que la zona demandaba un lugar de primera. Así que empezamos a buscar gente de primera en todas las líneas. Ahí fue cuando reapareció la búsqueda de Ata Flores, que ahora la van a conocer, que es un fenómeno, trabajó muchos años afuera. La barra, no hay mejores tragos que los de Fede Cuco, que es un maestro. Y después la parte de los vinos, que le hizo sommelier Juan Casarza también. Así que acá van a venir, por lo menos se va a comer bien, se va a tomar bien y van a tomar unos buenos tragos también. Los dejo con Ata entonces, que les va a mostrar todos los platos y todas las cosas ricas que hacemos. Y el alma que está rondando la cocina, poniendo su corazón y todo el empuje, es Ata. Está al lado mío. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿y vos? Primero, felicitaciones por la propuesta, que me parece fabulosa. Y bueno, quiero un poquitito de tu historia y de lo que aquí se plasma en la gastronomía. Bueno, aquí empezamos por lo que plasmamos aquí, que es la cocina italiana. La cocina napolitana por las pizzas y después abarcar un poco todo lo que es la cocina italiana. ¿Cuántos años dentro de la gastronomía, Ata? 14 ya. 14 ya. Bien, con pasión. Sí, por supuesto. Y aparte es el segundo año que estoy en Argentina. ¿Dónde estabas? Recorrí un poco. España, estuve en Francia muchos años y Italia, pero conociendo. Bueno, vamos a ir describiendo, más allá de la pizza, los platos, porque también la impronta italiana, napolitana, está en muy buenos platos, donde supongo que la pasta es la vedette. Sí, hicimos una impronta italiana, todo lo que es entrada, lo que es platos, las frituras de mar, los antipasto italiano con fiambres, con quesos italianos, pasta seca, pasta rellena. Tratamos de completar lo que es la pizza en sí, a un producto italiano y de tratar de mostrar lo que es la cocina clásica italiana y traerla a nosotros, digamos. Bueno, vamos a enumerar los platos que vamos a mostrar y a describirlos un poquitito. Dale. Primero, bueno, vamos a ver pizzas. Vamos a ver dos pizzas, una que es la clásica margarita, queso, albahaca y tomate. Y la otra que es una impronta nuestra, que es con burrata. ¡Apa! Burrata, jamón crudo, rúcula, parmesano, tomate cherry. Mostrar un poco lo que es la masa y la pizza napolitana
con una impronta nuestra también del lugar. Continuemos. Vamos a probar un espagueti vongole, que es con almeja, y un risotto de queso tipo gorgonzola con radicchio y un tiramisú para terminar. Sí, hablando del tiramisú, yo leía en una nota que les hicieron que lo reversionaron, le dieron un toque distinto. Tratamos de trabajar mucho el producto también, un buen queso mascarpone, las vainillas, para hacerlo lo hacemos nosotros, con un agregado de café. Tratamos de jugar en la versión clásica y ponerle una impronta nuestra del lugar, digamos. Yo me sorprendí, fíjate en qué detalle, ¿no? Llegamos, nos ofrecieron un café increíble con unas masitas que yo necesitaba sacar ese sabor, en donde me sorprendió el limón y me había quedado como... Y era la almendra. Es como un amaretti, pero es un amaretti reversionado. Sí, también, un poco. La almendra está presente, la ralladura de limón está presente para realzar un poco también el sabor de la almendra y de la galletita en sí, digamos. Todo esto acompañado de muy buena coctelería, que ya la vamos a estar disfrutando, y también de aguas con origen italiano. Por supuesto, no puede faltar nunca en lo que es un restaurante italiano, lo que es Aguapana o San Pellegrino. Son productos que tenemos la suerte de tenerlos, así que hay que aprovecharlos. Bueno, yo estoy feliz de conocerte, de compartir tu amor a la gastronomía y este trabajo en equipo que me parece maravilloso, fundamental, ¿no? Con los chicos que detrás de cámara te hacían chistes, pero que realmente, bueno, demuestran que de esa forma se pueden llevar a cabo las cosas y que sean un éxito. Así que el ambiente siempre es bueno. Exactamente, o sea que felicitaciones, Ata, por todo esto, y bueno, vendremos en futuros programas a seguir filmando esta gastronomía. Perfecto. Increíble. Están siempre invitados. Gracias, Ata. No, por favor, a ustedes.